¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Óscar Arredondo y estamos en Buena Lid, en los estudios de Descubre TV. Tenemos el honor de tratar un tema muy interesante, muy importante para todos hoy, que es el de las marchas feministas. A inicios del mes, la delegación Azcapotzalco, una menor de edad, fue violada por 4 policías. Las cámaras nos dicen que no hay coincidencias entre lo que pasó. Sin embargo, la procuradora de la Ciudad de México, la semana pasada, dijo que había 11 policías de esta ciudad en lo que va del año, solo en lo que va del año, vinculados a procesos por violación. La situación es bárbara. Hoy seguramente mataron a 10 mujeres, porque ese es el promedio que llevamos desde que empezó enero. Esto nos da un total de más de 2.000 mujeres asesinadas. Esto nos indica que vivimos en un estado de enorme riesgo para la mujer. Y todo esto salió a flote el viernes pasado, cuando hubo una manifestación en donde hubo algunos destrozos de mobiliario público, se pintaron algunos monumentos, se golpeó a un reportero, pasaron algunas cosas, y esto hizo que este movimiento se visualizara mucho más. Y la sociedad tomó partido. Tomó partido, mucha gente está en contra de lo que sucedió y mucha gente está teniendo como mayor conciencia de la realidad. Y para eso nosotros queremos hacer este programa, para que pongamos más información sobre la mesa, para que ustedes tengan una postura más crítica, más reflexiva sobre lo que está pasando y puedan tomar puedan formar una opinión importante. Y para eso tenemos a nuestras invitadas el día de hoy. Aquí está con nosotros Melissa Ortiz Mazo, que es activista, es especialista en temas de género, transparencia, de rendición de cuentas, de acceso a la información. Es promotora de Parlamento Abierto y de Gobierno Abierto, también de trabajo con empresas y derechos humanos. Elisa es una obviamente con nosotros. Y también tenemos a Sofía Alesio, que es coordinadora nacional de la Red de Jóvenes de Liderazgo del Instituto de Liderazgo Simón de Guagua. Muchas gracias, Sofía, por estar gracias con nosotros. Gracias por la invitación. Pues bueno, vamos a las preguntas. Se calcula que el 94% de las violaciones no se denuncian. Aún así, en lo que va del año, hay más de 8.500 mujeres que lo han hecho. Esto quiere decir que hay como 84.500 mujeres que han sido violadas en 2019. ¿Cree usted que las autoridades están preparadas para atender esto, este fenómeno, esta cosa tan tremenda que está pasando? ¿Estamos ante una sociedad inútil para responder al problema, ante autoridades inútiles? ¿Cuáles son las consecuencias de todo este silencio? ¿Por qué el 94% se calla, Sofía? Ya, Oscar. Bueno, primero que nada, me encanta que esa sea la primera pregunta y que no empecemos a hablar sobre cosas que no son el punto de la discusión aquí. Me encanta que pongamos en el centro de esta conversación la gravísima crisis de violencia ante la cual estamos en este país y que vivimos todos los días las niñas, mujeres y adolescentes. Entonces, bien ahí que estamos empezando por ese tema, porque ese es en realidad el punto de la discusión por la cual se dieron todos los demás hechos. Estamos ante esta gravísima crisis que ya es, creo que, ineludible. Ya no hay manera de ignorarla, y también la postura que tenemos todas las mujeres y todas las feministas es que no vamos a dar un paso atrás, y es imperativo que el Estado ahora sí empiece a tomar acciones que realmente pues den un resultado en la disminución de niveles de violencia y en la disminución de los feminicidios con los que vivimos todos los días en este país. Entonces, ineptas o inútiles, no sé, pero es imperativo que las cosas cambien y que si se empiezan a tomar medidas, que estas realmente den resultados. Ya no nos vamos a conformar con políticas públicas que se queden en papel, con alertas de agravio por violencia que también no sirvan de nada. Necesitamos ver resultados concretos porque nos están matando, y eso es lo que estamos tratando de poner sobre la mesa. Claro que sí, Sofía. Melissa. De acuerdo con todo lo que plantea Sofía, yo sobre todo quisiera resaltar que, o sea, si bien no es propiamente el Estado el que está
en algunos casos sí, como estos policías violando o violentando a estas mujeres, sí es su responsabilidad atender. Y en ese sentido, yo creo que sí, que efectivamente no hay una capacidad, o sea, plantearlo en términos de incapacidad y plantear la realidad. La gran parte de estas mujeres no va a denunciar porque es un infierno ir a denunciar. Porque denunciar un delito de este tipo implica una revictimización, te van a echar la culpa, te van a hacer sufrir más. Y además, o sea, tú estás dando los datos de todo lo que no se denuncia. O sea, también hay que decir que de lo que sí se denuncia, solamente el 1% llega a buen término, y en todo ese proceso es volver a sufrir otro proceso de violencia institucional, ¿no? Entonces, pues también entender por qué las mujeres no están yendo a denunciar. Y ojo, y entender además la incapacidad en la que el gobierno se ve también en términos de no querer reconocer que lo que está sucediendo en el ámbito privado tiene en un momento dado que ser también parte de su responsabilidad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto denuncias de mujeres que el vecino o la vecina llamó porque está siendo violentada en el espacio privado y la policía no tiene posibilidad de entrar o no quiere hacer o no puede hacer nada, ¿no? Entonces también, o sea, ver todo el rango de incapacidades. Y otro tema muy importante, o sea, ¿qué estamos haciendo en términos de legislación? O sea, me parece que todavía toca armonizar apropiadamente el marco normativo en todos los estados para una adecuada atención a la violencia contra las mujeres. Y yo quisiera alarmar o llamar a la alarma en particular, cada vez esta violencia va en aumento y vemos más cifras de niñas, de pequeñas, más menores, más en indefensión, no que las otras sean menos importantes, pero cada vez vemos a niñas y a jóvenes más en indefensión siendo atacadas, brutalmente atacadas, ¿no? Pues vemos aquí que tenemos una crisis ineludible, que el Estado tiene que hacer algo de manera necesaria, pero también vemos un Estado incapaz, un Estado que no ha respondido, no ha respondido de manera ni con políticas públicas ni con leyes adecuadas. Parece que es completamente omiso a la realidad de, pues, de la mitad de la población, ¿no? Que esto es verdaderamente inaudito. Y pues esto probablemente, pues de la violación al asesinato hay un paso, ¿no? Uh-huh. Y de enero a junio, como vemos, 10 mujeres han sido asesinadas diario. Tenemos un promedio de 2.000 personas en lo que va del año. Y yo me pregunto, ¿estamos ante una epidemia de feminicidios, de homicidios de mujeres en este país? Y de ser así, ¿qué debe hacer el gobierno? Bueno, una epidemia, o sea, podríamos decir que ahorita son más visibles que nunca los casos, y también es más visible que nunca ahorita que los protocolos y la metodología que existe no es suficiente para atenderlo. O sea, estamos ahorita ante una escalada enorme de violencia y las acciones que se han tomado no son suficientes. Entonces, por eso parece que ahorita más que nunca estamos ante una necesaria acción del gobierno, porque las mujeres no denunciamos porque no confiamos en los protocolos, porque no están bien implementados y porque las autoridades no están sensibilizadas para poder atender estos casos, ¿no? No hay como una sensibilización correcta para poder atender los casos que suceden. Y no puede ser que no estemos seguras ni en las universidades, ni en los museos, ni en los espacios públicos. Es inaceptable eso. Completamente. Estamos ante una epidemia. Yo coincido con la parte de que me parece que ahora es mucho más evidente y es más factible conocer de los casos, pero también creo que la escalada de violencia afecta diferenciadamente a las mujeres y que efectivamente las mujeres están siendo más violentadas, ¿no? También creo que esto es, y está vinculado ahí también con las responsabilidades del Estado, porque es impune, matar a una mujer es impune, no pasa nada, ¿no? Y aún hemos oído un montón de casos en donde se ha violentado, se ha asesinado a una mujer con una causal de feminicidio y con multas irrisorias o condenas van disminuyéndose en nada, en menos de 10 años salen de la cárcel o porque hubo faltas en los protocolos o en los procesos. Estos, en su mayor parte hombres, que han cometido estos asesinatos, pues quedan libres si es que llegaron a proceso. O sea, sí quiero resaltar la cantidad de asesinatos de mujeres o desaparición de mujeres
que son completamente impunes, en donde las familias incluso han llevado propios procesos de investigación con muchísimo mejores resultados que las autoridades, y poniéndose en riesgo. Recientemente, acabamos de oír la semana pasada el caso de un chico que se puso aquí en Ciudad de México a investigar el propio feminicidio de su novia, y termina él asesinado, ¿no? Entonces, claramente él se expuso a que llegó probablemente a la verdad, ¿no? Exacto. Y las autoridades, ¿qué hicieron, no? Y ahora ya son dos personas asesinadas por una misma persona, ¿no? Yo no recuerdo bien cuándo fue que el monstruo de Catepec, o sea, este sujeto ya había matado a 11 mujeres y lo detuvieron porque llevaba un torso en una carretilla a mediodía, ¿por qué no? A tirarlo al lote baldío de la misma cuadra donde vivía. Sí, es un ejemplo perfecto de impunidad. Totalmente. O sea, en su casa, en el mismo vecindario, en el terreno de al lado y en el día llevando un torso de una mujer. Me parece que ya es el escenario más caótico, más dantesco que nos podríamos haber imaginado. Y ante una cosa así, pues todo el mundo diría, es muy entendible la rabia, es muy entendible el enojo, y que este enojo se refleje en las calles, como en la mayoría de las manifestaciones, como en la mayoría de los movimientos. Sin embargo, vemos que el enfoque que le dan los medios, la opinión pública al tema, se ha centrado en tres cosas básicamente. Antes de las violaciones y antes de los asesinatos, hablan de lo que le pasó al Ángel de la Independencia, a una estación del Metrobús, y sobre todo hacen un enorme escándalo por un reportero que fue noqueado arteramente por otro hombre, por un infiltrado. Entonces, las mujeres están ahorita en el ojo del huracán, ¿no? Muchas muy apoyadas, y muy apoyadas fuertemente, y eso me da muchísimo gusto, pero muchas señaladas, ¿no? Muchas que estuvieron en esta marcha, y a mí me parece bárbaro, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que las mujeres están invisibilizando una causa justa cuando hay violencia? ¿O los medios no tienen la suficiente madurez para entender la causa de la protesta? Los medios y la gente. Sí. Bueno, primero que nada, como ya hemos platicado, la forma en la que nos trata el Estado y la forma en la que nos trata este sistema bajo el que vivimos es violenta. Y nos están matando. Y a veces hay que encontrar maneras para visibilizar eso, que llamen la atención ahora de una manera fuerte. Entonces, ya hemos hecho marchas pacíficas, ya hemos hecho protocolos, ya hemos trabajado en muchas mesas de diálogo y no hemos visto los resultados que queremos ver. Entonces, a veces hay que tomar estas medidas y no nos arrepentimos y creemos que son, o sea, a duras penas lo que tenemos que hacer para que nos escuche el Estado y para que se dé cuenta de que no vamos a tolerar este tipo de, o sea, este tipo de impunidad y estos niveles de violencia con los que vivimos. Es me parece a mí lo menos que se puede esperar de una sociedad donde la mitad de las personas están siendo violentadas sistemáticamente todos los días, tanto por el Estado como por el sistema patriarcal en el que vivimos. Ganas de aplaudir. Sobre eso yo diría justo que justo esta normalización del patriarcado se evidencia en esta respuesta de los medios y de las redes sociales, ¿no? Porque es, las mujeres se enojan. Claro. Caramba, sí, las mujeres se enojan y mucho. Y no entender que es ya las gotas que están derramando un vaso. O sea, marchas ha habido desde hace muchísimos años. Y yo creo que el comentario muy bienaventurado entre las feministas que llevamos años marchando es, wow, qué bien, estas marchas cada vez son de chicas más jóvenes, ¿no? Y eso es evidente, y ni siquiera son chicas que están organizadas en una colectiva formal, sino que espontáneamente están saliendo desde el hartazgo, desde esto que comentábamos hace un momento, que no puedas estar segura en tu escuela, caray, o sea, ya es como, ya que sigue, ¿no? O sea, no estar segura en el transporte público, en la escuela, en la casa, en la calle, es no estar seguro. Entonces, me parece que esta respuesta de, ay, violentaron, ¿no? Es como, uy, las mujeres se enojan. De verdad, ajá, las mujeres se enojan, ¿por qué no están viendo por qué las mujeres se enojan, ¿no? Yo veía un estudio que hicieron de las últimas menciones que se hicieron en los mismos medios que reportaron las pintas a la Victoria Alada y a la
y a la estación del Metrobús, ¿cuántas menciones hicieron cotidianamente sobre temas de violación y asesinato? Nada, eran 10, 9 menciones, pues las cotidianas, ¿no? Pero de pronto es un aumento a 50 y tantas menciones en un solo medio para decir, vandalizaron, ¿no? Ajá, ¿y qué pasa con los cuerpos vandalizados? ¿Por qué no describen lo que nosotras vemos en el cotidiano, en el trabajo y escuchando a las compañeras, cómo se vandalizan los cuerpos de las mujeres y de las niñas y de las adolescentes? Y la otra es que las autoridades respondan también, o sea, entender que mucha de esta respuesta es porque hay una respuesta inicial no adecuada a las autoridades, ¿no? Además, como si fuera una provocación, y me parece que este es uno de los principales llamados en esta última marcha. No es una provocación. O sea, esta constante violencia tendría que ser la provocación. Y la otra es que aún la respuesta sea no escuchando a las más jóvenes, porque no son las más jóvenes las que están hablando con las autoridades y diciendo, ¡hey!, nos están matando y nos están violentando, o sea, desde que estás dentro de casa, porque gran parte de estas violencias suceden al interior de casa, pero aunque no fuera así, o sea, salir con miedo a tomar un transporte público para ir con miedo a una escuela, ¿no?, recién acaba de haber en la UNAM, pintas en la Facultad de Ingeniería, en el baño de los hombres, donde se está fomentando la violación a mujeres feministas, ¿no? Y la autoridad en la UNAM, ahí sí, particularmente en la Facultad de Ingeniería, diciendo que las pintas son inofensivas. No. Entonces, las pintas inofensivas, fomentando la violación a las mujeres, esas son inofensivas, pero pintar la Victoria Alada es como es una provocación. ¿Te das cuenta? Sí. O sea, es como esa normalización del patriarcado justo construye estos discursos, ¿no? Sí. Y de que es clarísimo dónde están las prioridades, ¿no? Primero del Estado, dentro de su narrativa y de su lenguaje, y después de la sociedad. Se indignan por un monumento, pero no se indignan por un cuerpo violentado de una mujer, o por una chica desaparecida, o por un cuerpo que aparece en una jardinera. No se indignan por eso, porque ya lo tenemos tan normalizado y forma parte de nuestra realidad diaria, pero sí se indignan porque se rompió un vidrio, ¿no? Porque una estación fue pintarrajeada. O sea, es para precisamente llamar la atención que en dónde están las prioridades de la sociedad que se indigna, ¿no?, ante cuáles cosas, o que nos llama violentas a nosotras, cuando lo único que recibimos nosotras del Estado y del sistema es pura violencia. Entonces, ¿cómo esperan que nos...? O sea, es un poco chistoso. ¿Cómo esperan que reaccionemos? ¿Cómo esperan que pidamos por favor las cosas? O sea, ¿de qué manera? Y sacándolo un poquito como en comparación a otro suceso, Un padre de la guardería del ABC pone como, bueno, estas chicas están protestando de una manera y qué bueno, porque nosotros llevamos cuántos años protestando por la vía pacífica y solicitando audiencias y no ha sucedido nada. Entonces, ¿qué esperan? Que sigamos haciendo lo mismo y esperamos que nuestras compañeras, que nuestras hermanas, que las demás mujeres sigan siendo violentadas, que, o sea, no vamos a seguir viviendo así. Esto es un parteaguas en esta historia. Y tenemos un gobierno que está encabezado por una mujer, y una mujer de izquierda, y una mujer sensible. Su reacción claramente fue torpe, fue mala, y ha generado una serie de críticas impresionantes. ¿A qué creen que se deba esto, Meli? A ver, yo creo que las críticas caben en términos de su reacción inicial, porque, como tú lo dijiste, me parece que no solamente de ella, sino de todas las autoridades correspondientes, fue una reacción torpe, desde mi perspectiva, no atendiendo a la raíz del problema y no comunicándolo bien. Creo que Claudia recula y reconoce el error. Me parece que también hay muy mezclado y una desviación también de quién le corresponde qué y cómo está reaccionando. O sea, también Claudia está en un momento en donde está en el ojo de huracán, porque también hay muchísima oposición a su gobierno natural, y entonces también la oposición toma cualquier cosa para discursar en contra de Claudia, pero creo que también no están discursando en contra del propio problema. O sea, reaccionar solamente sobre la respuesta de la jefa de gobierno y no sobre la raíz del problema es exactamente, desde mi perspectiva, reaccionar igual que por una monumento
grafiteado o una estación de metro vandalizada. Es exactamente lo mismo, es no poner la atención en donde está el problema, y el problema no está necesariamente en una declaración mal hecha, sino en todo este sistema que nos tiene protestando de estas formas, ¿no? Sí. Me parece muy bueno que haya reculado, incluso se reunió con las feministas y se lograron cosas. Me parece que eso es muy importante también señalar. ¿Cuáles cosas se lograron con el gobierno de la Ciudad de México? En estas últimas, pues mira, ahí también hay mucha crítica. Creo que ahí retomo parte de lo que se planteaba y Sofía decía en un momento. O sea, también las soluciones que nos están planteando, pues no es que sean novedosas. Exacto. ¿No? O sea, nada, yo desde lo que veo, nada lo planteado es algo que no se haya planteado previamente. Entonces, se llegan a acuerdos de hacer lo que ya se ha planteado hacer. Yo creo que la atención no está en las ideas, sino en que efectivamente se hagan las cosas, ¿no? Que se coloquen los presupuestos donde se tiene que colocar, que se actualicen los protocolos que se tienen que actualizar, que haya todo un proceso de sensibilización, que haya todo un proceso. O sea, gran parte de esta protesta o del inicio de estas protestas tiene que ver, como tú empezaste el programa, con un caso en particular que se vuelve en un caso paradigmático, no es el único caso, o sea, Exacto. Es como la evidencia de muchos de estos casos, en donde hoy las personas responsables, los policías señalados, están suspendidos. Es increíble. Suspendidos, o sea, no están detenidos, están suspendidos, ¿no? Y, o sea, suspendidos, y además en un proceso en donde la respuesta de las autoridades ha sido culpabilizar y revictimizar a la víctima, uh-huh. filtrando información, poniendo en riesgo otra vez a esta joven. Entonces, ahí, ¿qué hemos alcanzado? Me parece que todavía no tenemos, no sé nada qué opinas, concreto. Sofía, pero yo no veo nada concreto. Es correcto. Como viable, ¿no? Sí. O sea, me parece que las reuniones, primero, la recapitulación de cómo salió Claudia Sheinbaum a hablar sobre la marcha, es algo bueno. Me parece que el lenguaje en la primera salida que tuvo, me parece que colabora con esta narrativa de llamarnos a nosotras violentas y de no denunciar que es el sistema el que está erróneo y de que hay que hacer cambios concretos. Y después, sí, las reuniones primeras que hemos empezado a atender son definitivamente un inicio, por supuesto que queremos ser escuchadas, pero también las mesas de diálogo y los foros no son suficientes. Hemos participado en muchísimas mesas de diálogos, en muchísimos foros, hemos creado muchos protocolos en conjunto, y sí, es un avance y un inicio, pero no son todo y no es suficiente. Si queremos tener resultados distintos a los que hemos tenido hasta ahorita, que definitivamente los necesitamos y los exigimos, necesitamos hacer cosas distintas. Entonces, el tema va a ser buscar de una manera creativa y colectiva, en donde se tomen en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil, pero también a la población que no está organizada. Exacto. Y a estas chicas jóvenes que mencionas, que la juventud es importantísima, tanto en estas denuncias, en estas marchas, porque uno, son las primeras que estamos sufriendo todo este tipo de acosos en todos los frentes en los que vivimos. Y segundo, porque también una política pública que solamente viene del gobierno sin tomar en cuenta a la población que está afectada, pues no tiene resultados, los resultados que necesitamos y que esperamos, ¿no? Entonces, me parece que es un buen inicio, es un avance, pero no es ni de lejos suficiente. Como que parece un poco triste que los políticos solamente entienden a periodicazos, a marchas, o sea, como que no existe la voluntad política. La voluntad política es algo que se crea a la fuerza, ¿no? Hay voluntad política cuando hay presión social. Y cuando hay presión social, en un caso que ha estado sistemáticamente demandando justicia, lo que hacen es agarrar el archivo circular, que es un bote de basura regularmente, sacan de ahí una lista de compromisos y de pendientes archivados y lo retoman, ¿no? Pero no proponen nada verdaderamente nuevo. Sin embargo, por lo menos esto es de celebrar. Aunque a mí me preocupa un poco cuando la gente dice, no es la forma, esto no es la manera, ¿no? ¿Cuál es la manera? ¿Qué hubiera pasado si la gente hubiera marchado sin disturbios ni escándalos? ¿Hubiera trascendido algo o hubiera pasado? ¿No hubiera pasado nada? Pues a ver, yo creo que ya discutir sobre el hubiera igual nos dan círculos. Más bien, yo creo que hay que retomar lo que sí ha pasado. O sea, bien, como dice Sofía, ha habido infinidad de foros. Las chicas han salido a bailar, las chicas se han manifestado en movimientos hashtag MeToo, yo también,
Que si lo haces en redes sociales, mal, porque lo hiciste en redes sociales y no lo hiciste por los canales judiciales conducentes. Que si te pones a bailar, qué ridícula, porque te pusiste a bailar. Que si pusiste un antimonumento en Reforma, qué feo su arte. Que, uh-huh. O sea, que si marchas, porque marchas. Que si... Justo, o sea, que todas las formas ha habido litigios, uh-huh. Discusiones académicas, en la calle, presionando a las y los candidatos cuando son las y los candidatos para que incluyan en sus agendas estos temas. O sea, me parece que formas ha habido, ¿no? Claro. Presión en el poder legislativo para que se coloquen los presupuestos apropiadamente para la atención del problema, presión para que se metan contenidos en las currículas de educativas, ¿no? Esto tiene que empezar a discutirse desde la escuela y tiene que empezarse a discutir desde muy jovencitas y jovencitos, desde niños. O sea, ¿qué pasa con no violentar al otro, con respetar la diversidad, con respetar las formas de desarrollo personal, con estar deconstruyendo estos roles de género? Atraviesa no solamente por comprar silbatos para que en el metro silbemos porque no rosas. Sabemos gritar. Ajá. No se te va a olvidar que eran rosas. Sí, rosas, sí. A mí me tocó negro, pero bueno, igual, ajá. O sea, silbatos porque no sabemos gritar, ¿no? O sea. Ahora violentamos, pero antes no sabíamos gritar. O justo eso, denunciar que hay desapariciones en el metro, pero es una exageración, pero, o sea, ha habido mil y un formas de decirlo a las autoridades, a la sociedad también, uh-huh. O sea, porque también pongamos las cosas como son, pues tampoco somos inútiles que necesitamos que una autoridad nos diga cómo comportarnos. O sea, también, ¿qué pasa con esta normalización social de violentar a una mujer? No pasa nada, ¿no? ¿Qué pasa con estos jueces que no están enjuiciando con perspectiva de género? ¿Qué pasa cuando no estamos viendo esto con esta diferenciación? Las violencias nos atacan de forma diferenciada a las mujeres, niñas y jóvenes en este país. Sí. ¿Cómo lo atendemos? Entonces, ¿qué hubiera pasado? Pues no sé si qué hubiera pasado. Lo que ha pasado es que ha sucedido todo esto y hasta que se vandaliza la Victoria Alada, que yo creo que debe estar muy orgullosa ella. Se ve bien. Además se ve linda. O se rompen los vidrios publicitarios de una estación. No se recibe a las mujeres, y ojo, y no se recibe a todas. Insisto, se tiene que recibir a las jóvenes. Sí, y la pregunta es, ¿qué esperaban? Ajá. O sea, hemos agotado todas las maneras de manifestarnos, de denunciar, de decir todo. ¿Qué esperaban? En verdad, o sea, me da hasta como ternura. Sí, ¿qué esperaban de nosotras? Sí. O sea, que sigamos mandando denuncias, que sigamos poniendo cartitas, hashtags, o sea... ¿Qué esperaban de toda esta rabia que ha generado el sistema? O sea, en verdad no, pues hemos agotado todas las vías posibles. Si tienen que romper los vidrios, se van a romper, porque tenemos que visibilizar ahora sí de una manera puntual y fuerte que no vamos a tolerar que nos sigan matando y que este sistema deje impune a la enorme mayoría hombres de personas que están violentándonos sistemáticamente. ¿Tú crees que estamos ante una marcha aislada o estamos ante un movimiento que va a tomar fuerza, que va a lograr grandes cambios? Sí, bueno, yo creo que esto no tiene marcha atrás, o sea, esto es algo que va a avanzar. Uno, el movimiento feminista ha tomado una fuerza impresionante en América Latina y en México en el último año, en los últimos meses, y esto no es que después nos calmemos, esto es no nos vamos a cansar hasta alcanzar que las cosas sean distintas para nosotras y para todas las generaciones de mujeres que vengan después. Esa es como nuestra responsabilidad por estar vivas en este país en este momento, y no la vamos a dejar en paz. Entonces, estamos ante un... Ya no se va a poder. Entonces, no sé si va a ser una marcha o van a ser 100. Van a ser las que tengan que ser hasta que las cosas cambien. Y de las maneras en las que tengan que ser, hasta que las cosas genuinamente veamos en la realidad, no solamente en el papel ni en las políticas, que van a ser diferentes para las mujeres. Entonces, pues las que tengan que ser. Y yo añadiría que más bien esta marcha se inserta en ya el movimiento. Claro, o sea, esta totalmente. Es una marcha más de todas las que ha habido en el movimiento y de las que vendrán. No, exacto. No es un
no creo que sea un hecho aislado. Y además, ¿cómo reconocer el esto sucedió en la Ciudad de México, pero hubo marchas en todo el país, hubo manifestaciones en todo el país, y está conectada con, hoy leía en la mañana, justo como manifestaciones verbales y de apoyo de otras mujeres en la región, diciendo sí, venga a México, porque aquí estamos igual, ¿no? Y lo podemos ver. Digo, yo parte de lo que comparto en redes sociales es justo padres y madres y hermanos y hermanas buscando a sus desaparecidas, y muchas son de Argentina, claro, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Brasil. O sea, esto nos está pasando a las mujeres en el mundo, ¿no? Digo, y porque compartimos el mismo idioma, quizás si hablara yo otros idiomas podría ver lo que está sucediendo en, claro, en otras partes del mundo con las mujeres, pero esto está pasándonos en todos lados. Entonces sí, es una marcha más dentro del movimiento, no es que esto inicie el movimiento, ¿no? Exacto. Sí, hay como una enorme preocupación de la gente, de la sociedad, en relación al papel que están jugando las mujeres, pero nadie se pregunta cuál es el papel que debemos jugar los hombres, ¿no? Uh-huh. Yo he visto en otros países que hombres y mujeres, cuando ven estos letreros de se solicita una mujer linda, no sé qué, para una empleada, para ser empleada como secretaria, y ponen los teléfonos así como uh-huh. en acordeón. Yo veo, por ejemplo, en Argentina muy común como la gente los arrancaba y los tiraba. Me decían, es que esto es para reclutar mujeres a la trata, ¿no? Que además me parece lo más tremendo que le puede pasar a un ser humano, el delito más cruel y fuerte, porque implica la desaparición de la mujer, la prostitución obligada, la tortura, y más adelante es asesinada, descuartizada, le echan a una bolsa y aparece uh-huh. en un canal ahí en Chalco, uh-huh. y nadie sabe qué fue lo que pasó ni por qué sucedió. Entonces, evidentemente, Hay muchas cosas atrás de cada cuerpo que se encuentra, de cada persona que se encuentra, y vemos una autoridad verdaderamente insensible, ¿no? Y una sociedad verdaderamente insensible. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, sobre el papel de los hombres, que iniciaste por hablar de uh-huh. eso, me parece que es importante que hablemos de que no son el centro de esta discusión, primero que nada, que segundo, esta marcha fue un ejemplo más, no es el único ni es aislado, de cómo hay personas, hombres, que quieren deslegitimar el movimiento y van y se meten y golpean a un periodista o van y hacen disturbios. O sea, hay que visibilizar que son hombres, personas hombres que están haciendo esto para mover el foco de atención también de nuestras marchas. Cuando no están invitados a estas marchas por la simple y sencilla razón de que no viven en sus cuerpos estas situaciones de violencia que buscamos denunciar, y que queremos marchar también en un lugar seguro en donde estemos rodeadas de personas que nos hagan sentir seguras. Léase mujeres. Entonces, el papel de los hombres dentro de este movimiento me parece que es de respeto y de escucha sí. exclusivamente. No les toca juzgar, no les toca validar, no les toca opinar. La reacción de hombres, de personas hombres en redes sociales ha sido, bueno, o sea, una locura. Y me parece que no les toca. No es su lugar, no les toca juzgar, no les toca validar, no les toca ni decirnos que qué bien ni qué mal. Les toca simplemente escuchar y respetar, porque no viven en su cuerpo lo que nosotras, la realidad que nosotras vivimos todos los días. Entonces, ese es, me parece, el papel. Y que poner sobre la mesa, a las marchas feministas no están invitados los hombres. Eso me parece muy bueno. Si la van a cubrir como medios, bueno, quizás, o sea, si se puede encontrar una reportera mujer y un crew de sí, mujeres, hay, que por supuesto que hay, y bastante capaces, uh-huh. qué mejor que por favor manden a esas personas a videograbar la marcha y a cubrirla, y si de plano no, bueno, está perfecto, que vayan, pero los hombres no están invitados a esas marchas, punto. No es el lugar que queremos darles, no les toca estar ahí. Me parece muy bien. Yo creo que sí tienen mucho que hacer en lo colectivo, entre hombres, en términos de deconstruirse. O sea, me parece que parte de lo que te toca es, uno, primero, no tener miedo, porque yo creo que muchas de estas reacciones tan virulentas y tan violentas vienen del miedo, o sea, del miedo a reconocer esta posición de las mujeres y de las jóvenes en donde
no quieren seguir reproduciendo estos roles ni quieren seguir estando en este papel de víctimas, y que a muchos hombres los deja en una posición donde pierden sus privilegios de poderosos ante estas mujeres. Entonces, me parece que ahí está el papel de los hombres en analizar sus macro y micro machismos, claro, en ir deconstruyendo, en irse reeducando entre ustedes, o sea, también pues analizar cómo comunican entre hombres en sus chats, uh-huh, en sus grupos, o sea, qué están comunicando y cómo objetivizan o no a las mujeres, y cómo desde sus propios papeles de paternidad pueden también generar cambios, cómo incluirse en este proceso cómo me incluyo en la crianza, en el cuidado, cómo me incluyo en la posibilidad de que las mujeres accedan accedan a esos mismos espacios que yo he tenido posibilidad de acceder, ¿no? Y también cómo reaccionan en contra cómo pueden posicionarse y manifestarse en contra de estas posturas que están violentando a las mujeres. A mí, o sea, guajiramente pensaba, pues, estaría increíble una marcha de hombres en contra de la violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué no? O sea, estaría muy bien. ¿Por qué no se organizan, no? Y no salir con el tema de, es que a los hombres también los matan. Pues sí, pero yo no los veo organizándose para discutir y hablar sobre la violencia que se está ejerciendo en contra de los hombres. Por cierto, producto también del patriarcado, ¿no? Y de los hombres. Y de los hombres, ¿no? Hombres contra hombres. Entonces, y también son hombres los que matan mujeres. Exactamente, ¿no? Pero entonces no veo a este 49% de la población organizándose a marchar en contra de la violencia que están sufriendo. Nos organizamos nosotras. Violentas, todo, ¿no? Mal, todo mal, ¿no? Entonces, o sea, también es, o sea, me parece que estamos ante un tema de seguridad nacional, y estaría bueno que también se organizaran como para ver cómo lo atienden. Yo he de decir que me pareció interesante la postura de un comunicador de un medio nacional, como reculando y pidiendo disculpas, diciendo, cubrimos mal la nota, porque nos fuimos por el tema de la violencia de ellas y no por el fondo. Fondo. Y me pareció interesante que fuera un hombre diciéndolo, ¿no? Como, creo que lo hemos hecho mal, y creo que eso es parte de lo que tienen que hacer también, ¿no? Reconocer sus espacios de privilegio, y desde sus espacios de privilegio, reconocer dónde están los focos de interés y de atención, ¿no? No sintiéndose, insisto, ni ofendidos ni atacados, porque no son el eje ni el centro de esta discusión. Exacto. Completamente. Obviamente México está viviendo una escalada de violencia en términos generales. Lo que sucede con las mujeres no es lo único. Hay secuestros, hay asesinatos, hay desapariciones de una manera más grave que cualquier país en guerra. Uh-huh. Mi pregunta es, si México no tuviera todo este escenario de la guerra del narco y todas sus nefastas consecuencias, ¿cuál sería la situación de los feminicidios? ¿Sería igual? ¿Sería parecida? Yo creo que sí. No sé si igual o parecida, pero hay que entender que efectivamente el problema de la crisis de violencia que estamos viviendo en el país, insisto, afecta diferenciadamente a las mujeres y puede ser mucho más violenta con las mujeres. O sea, la mayor parte de las mujeres terminan siendo violadas. Los hombres pueden ser muy violentados en sus cuerpos, pero no necesariamente sexualmente. O sea, sí hay un componente de tortura y hay un componente de violencia extra hacia las mujeres. Entender que dentro del crimen organizado y de esta crisis de violencia no se trata nada más del tema de narco, tú lo hablabas hace un momento, o sea, el tema trata de personas donde la mayor parte de las personas tratadas son mujeres, niñas y niños, entonces ahí hay otro componente, pero entender que el tema del feminicidio no se acota solamente al tema de la violencia generalizada en el país, o sea, es parte de la violencia, pero no responde nada más al tema de la guerra en contra del crimen organizado y la guerra en contra del narcotráfico. O sea, lo mencionábamos hace un momento, o sea, hay una cantidad de feminicidios que responden a la violencia intrafamiliar, a la violencia
en la comunidad sin tener que estar necesariamente relacionado a crimen organizado. Y por otro lado, hay también una cantidad de feminicidios vinculados a otro tipo de movimientos, o sea, vinculados al tema de la defensa de derechos laborales, vinculados al tema de la defensa de tierra y territorio, vinculados a la defensa de medio ambiente, o sea, también decir que no se tiene que ver nada más con el tema del crimen organizado, o sea, sí hay, o sea, entender el feminicidio no como un fenómeno aislado, sino justo como en todos estos fenómenos sociales, económicos y culturales termina agrediéndose a la mujer por su ser mujer a grados máximos hasta el asesinato, ¿no? O sea, el análisis tendría que ser más transversal, exacto, no específico de algo que esté sucediendo coyunturalmente, exacto, en un país, ¿no? Que digo, bueno, de unos años para acá. Y me parece que un buen ejemplo para poner sobre la mesa sobre lo que dice Melissa es en dónde nos violentan y nos matan a las mujeres, en su mayoría es en el ámbito privado también. Entonces, independientemente de que la guerra contra el narco esté sucediendo afuera, muchísimas de estas violaciones y de estos asesinatos y feminicidios suceden a manos de parejas, de familiares, o sea, suceden en el ámbito privado. Entonces, independientemente de lo que pase afuera, adentro también nos están matando, no exclusivamente, ojo, pero también, o sea, el hecho de que suceda dentro de las casas y en el ámbito privado es muestra de que no es únicamente un indicador de lo que suceda afuera. O sea, afuera podrá estar sucediendo lo que sea, si adentro nos matan, pues ya es que está sucediendo independientemente de los contextos políticos que vivamos. Claro. Claro, yo recuerdo alguna vez platicando de una manera muy seria con una persona que quiero muchísimo porque me ha cuidado, me cuidó de niño, ¿no? La persona que trabajó en mi casa, ahora tiene más de 70 años y alguna vez me comentó que antes de ser mayor de edad en su pueblo fue violada más de 5 veces, ¿no? Antes por diferentes personas, por familiares y en una situación de normalización, ¿no? Entonces también yo creo que esta violencia sí está muy aparte de lo que está pasando en el contexto, aunque obviamente quizá en el domicilio los asesinatos se han centrado más en las mujeres, creo que lo triplica cuando hay asesinatos en homicidios, triplica el número de casos, el de mujeres que el de hombres, y además son por golpizas, por asfixia, por apuñaladas, por muertes muy brutales. Uh-huh. Y el cambio que nos ha traído este escenario de violencia después de 2006, más o menos, es que ahora también hay mujeres asesinadas a balazos, descuartizadas, uh-huh, estranguladas. O sea, la forma de morir de los hombres ya también empieza a ser una forma de morir de algunas mujeres, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que como sociedad tenemos que hacer los hombres o las mujeres, todos para crear un ámbito de protección, un ámbito más, o sea, ¿cómo decirlo? Hay una situación como muy normalizada de que se vive en peligro y te dicen, oye, yo no me subo a taxis porque me violan. Oye, pero lo dicen de manera muy normal, lo dicen de manera muy común. ¿Por qué los taxis no hacen algo para evitar que esto suceda? Uh-huh. O yo no camino por estos lugares porque son peligrosos. ¿Por qué no cambian las condiciones de esos lugares? O sea, lo que empieza a normalizarse son las precauciones que la gente toma, pero no cambian los entornos, ¿no? Sí. Yo creo que esto implica un cambio de entornos, sí, ¿no? De escenarios, de todo. No sé, ¿qué piensas? Pues uno ahí, o sea, me gustaría decir que sí tenemos una responsabilidad colectiva como sociedad, primero de no dejar de visibilizar que estas cosas suceden y de no quedarse calladas. Y dos, me parece que la responsabilidad, como bien lo dijiste, es de los colectivos de taxistas, de los sitios de taxis o de las compañías de taxis. O sea, no hay que responsabilizar, primero, ni a las mujeres ni a las víctimas de lo que está sucediendo. No es, vamos a dejarnos de subir a taxis, vamos a dejar de ir caminando por las noches, vamos a dejar de usar falda. No vamos a dejar de nada. Tenemos derecho, más bien, a seguir viviendo nuestras vidas con el pleno uso del espacio público del cual gozan de manera segura todos los hombres. Entonces tenemos que aspirar a eso como sociedad. Ahora la responsabilidad está en los hombres en ver de qué manera hacemos y generamos que haya un cambio colectivo, ¿no? Entonces si puede haber apoyos o ideas que surjan de las mujeres, pues qué bueno, pero no dejar de poner el punto de que ahí la responsabilidad de los cambios de conducta reside en los hombres. Y la responsabilidad del Estado es de generar precisamente que existan condiciones suficientemente seguras para que las mujeres podamos ocupar el espacio público y también el privado sin que nos asesinen, nos violen, nos violenten, ni siquiera que nos chiflen. Tenemos derecho a ir por la calle sin ser violentadas de ninguna manera. Sí, claro.
el chiflar no es un piropo, ¿no? Es una ofensa. Exacto. Sigue habiendo personas que le dicen a la mesa, ay, linda, tráeme esto, ay, qué bonita, ¿no? Sí, es acoso, y ya está tipificado como un delito, de hecho. Así es que... Yo retomaría justo esa parte de qué nos corresponde en términos de cambiar los entornos, y efectivamente hacer una diferenciación entre las responsabilidades de las autoridades desde el alumbrado público apropiado, claro, de la seguridad apropiada, en términos de elementos de seguridad, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero también, y como dice Sofía, no dejarlo solamente a las autoridades en términos de cada colectivo lo que le corresponde. Y ahí sí creo que no ser ciegas ni ciegos ante las violencias que estamos sufriendo. O sea, ¿cuántas veces vemos en la calle que hay una pareja peleándose y nos hacemos güeyes? Uh-huh. Y no hacemos algo, ¿no? Entonces, puedo entender que te puedas sentir también violentada y no quieras entrarle al tema, o ustedes, hombres, pero detener esa violencia, o sea, pararte y decir, hey, tú no puedes hacer eso, ¿no? O sea, incluso yo hace poco comentaba con un grupo de compañeras, yo a mí lo que me ha funcionado de pronto es cuando veo que se están violentando y no someterme yo a un proceso de violencia, es llegar a interrumpir y preguntar la hora, uh-huh, o sí, preguntar por una tacita de azúcar. O sea, es como descolocar. Y en ese momento, sobre todo a ella, estás bien, y cuando han dicho no, es ven conmigo, uh-huh, ¿no? Y hacer algo. Entonces, creo que también eso, o sea, y denunciar ante las autoridades, aunque no tengamos la garantía de que suceda algo, pero siempre denunciar ante las autoridades de ese momento y de ese espacio. O sea, no es nada más ir al Ministerio Público, es ir con el director de área, o la directora, o con la directora de la escuela, o con la profesora, o con el coordinador, o sea, con la autoridad de ese espacio, e ir denunciando esas violencias. Muy bien, vamos a interactuar un poco con la audiencia que nos está viendo, vamos a hacer unas preguntas que nos están diciendo. Eugenio Valle nos dice que el machismo tiene raíces en la religión que rige a nuestra sociedad. Es curioso que se utilice el término Dios masculino, padre, e incluso solo existe un santo papa y no pueda llegar a dirigir esa institución una santa madre. Hasta consideran que la mujer salió de la costilla del hombre. ¿Qué piensan de esto? Bueno, pues, digo, más allá de las creencias religiosas, creo que eso es como, igual que decía yo hace un momento, de cómo lo retoman los medios, pues es también estas estructuras religiosas parte de la construcción y la normalización de ese patriarcado en donde se han construido estas figuras masculinas como las figuras que han de dirigirnos, mandatarnos y decirnos lo que se hace bien y lo que se hace mal, ¿no? Creo que desde mi perspectiva muy respetuosa me parece que toca revisar también estas estructuras eclesiásticas. Este colega menciona particularmente al catolicismo, pero igual podemos revisar otras religiones y también puede haber estas reproducciones. Entonces, pues cada quien con su libertad de creencia, pero entender que estas creencias no pueden ir sobre los derechos de todas y todos, ¿no? Y que sobre todo están, yo diría, como religión máxima, aunque no es una religión, por supuesto, pues los derechos humanos, ¿no? Y que esos son los que tendrían que regir y normar nuestras vidas, no las creencias religiosas. Eso justo que se quede para el ámbito privado, siempre además respetando los derechos de todas y todos. Y la laicidad del Estado, y ¿no? Eso es fundamental. Exacto. El Estado tiene que ser laico, por lo menos en este país, está establecido. Y así se va a quedar. Exacto. Sí, la interpretación de ningún tipo de religión o de ninguna escritora religiosa puede ir por encima de los derechos humanos de ninguna persona. Claro, necesariamente. Y también nos preguntan que qué significa el paliacate verde que tienes en tu antebrazo, que si te lo puedes poner, que si te lo puedes exhibir y explicar por qué en la marcha todas las mujeres tenían un paliacate verde. Gracias por hacer esa pregunta a quien sea que la haya hecho. El paliacate es un símbolo del feminismo muy importante, dice aborto para todo México, aborto legal ya, y es, lo vieron en la marcha y lo seguirán viendo, porque es un símbolo de lucha feminista, sobre todo sobre los derechos humanos de las mujeres. Lo que estamos buscando con este movimiento y con la Marea Verde es la despenalización del aborto para todas las mujeres en todo el territorio mexicano. Meli, ¿cómo ves lo del paliacate? ¿Qué nos dices de esta ola verde?
Yo creo que esta es una evidencia más de cómo ha ido avanzando en la región. Aquí sí hay que reconocer el símbolo a las compañeras de lucha en Argentina, que son quienes lo empezaron a enarbolar y que pues ya en toda América Latina lo hemos ido adoptando. Yo no lo traigo puesto, pero sí lo traigo tatuado. Y que es solamente una figura de algo, de una lucha que se ha perseguido desde hace, que se ha venido manifestando desde hace años, muchos años, y que es la posibilidad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, ¿no? A decidir sobre las maternidades, a decidir si quieres o no ser madre en el momento que quieras o no serlo. Y que esto no sea una decisión ni social, ni de un hombre, mucho menos de una institución gubernamental, y que las mujeres podamos decidir sobre la maternidad, entendiendo además que muchas de estas maternidades vienen de procesos forzados, o sea, si tú mismo dijiste, ¿no? O sea, el número de violaciones que hay al año, cuántas de esas violaciones no terminan en una maternidad no deseada. Y estas maternidades no deseadas, no solamente por producto de una violación, sino porque no crees que es tu momento o no está en tu plan de vida ser madre, ¿no? Entonces también no responsabilizar solo a las mujeres del hecho de la maternidad y de la crianza, y que podamos decidir sobre nuestro cuerpo con garantías del Estado. Exacto, además, con garantías de servicios de salud que permitan que no muramos al tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos. Claro. Y sobre todo decir que es una lucha sobre la autonomía de las mujeres, de poder decidir sobre ellas mismas, para quien quiera recurrir a esto, que pueda hacerlo en plena libertad y con la seguridad de que su vida y su salud no corren peligro. Y quien no quiera hacerlo, que no lo haga, ¿sabes? Claro. O sea, esta es la lucha que garantiza derechos para todas las personas. La lucha que no está a favor de la despenalización, esa lucha obliga a todas las mujeres que no quieren ser madres o que no están listas o que no desean serlo, a una maternidad que tiene unas consecuencias muy, muy grandes después hasta en la vida de la criatura que nace y crece, ¿no? Entonces, esta es una lucha por los derechos de todas las personas y queremos visibilizarla de esa manera. Sí, así es. Además, bueno, yo creo que no hay como nada que describa más la dignidad de un ser humano que la propia autonomía de nuestras decisiones, ¿no? El decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra libertad. Sí, es increíble que estemos todavía discutiendo esto. Pero ¿cuál es la expectativa que tenemos? Que todo el país, todas las clínicas ofrezcan aborto gratuito a todas las mujeres sin ninguna condición. O tiene que haber condiciones. Como decir, es que es producto de la violación, o es que es muy menor de edad. No, en realidad yo creo que tiene que haber garantías porque las mujeres lo van a hacer. Entonces, eso es muy importante. Las mujeres, con o sin las garantías del Estado, lo están haciendo. El problema es que al hacerlo lo están haciendo de formas insalubres, inseguras, y están muriendo por hacerlo. Entonces, entender que no es que se esté pidiendo permiso, es que está sucediendo. Entonces, el Estado tiene que garantizar las mejores condiciones para que esto suceda sin juicios de por medio. En México hemos ido avanzando, la Ciudad de México es un lugar donde se puede realizar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas sin preguntas, o sea, no hay una causal, ¿no? O sea, es por voluntad, pero hay países como muy cerquita, El Salvador, donde las mujeres siguen siendo, bueno, y en estados aquí en México, ni siquiera en El Salvador, donde las mujeres siguen siendo criminalizadas por abortos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se espera es eso, que haya espacios públicos de salud en donde se puedan proveer de estos servicios seguros, sin juicios, sin prejuicios, eso es importante también, que no haya prejuicios de por medio, y donde se dé un acceso y una garantía a todas las mujeres para hacerlo, no importando la edad además. Exacto. Sí, no, ninguna, no debería de haber ninguna, porque no es asunto del Estado decidir qué sucede o no sucede sobre el cuerpo de una mujer. Entonces no les toca legislar ni desde preceptos religiosos, ni moralinos, ni filosóficos. O sea, el punto es que una mujer tiene que tener la posibilidad, así como de estar segura en la calle, en la universidad, en un museo, tiene que tener garantizado su derecho a la seguridad para tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Y el Estado es responsable de garantizarlos.
Completamente. Tenemos unos memes que nos llegaron sobre todo lo de la marcha feminista, y antes de que se acabe el programa me gustaría ver si los podíamos poner en pantalla, que están muy divertidos. No sé si lo alcanzamos a ver. Ese es el Pípila. Pero que Omar la bendiga, eso es vandalismo, bro. Piensa en la señora que... Exacto. O sea, las revoluciones no se hacen pidiendo por favor ni con permiso. Ni no rompiendo muros o vidrios, ninguna. Claro, y el personaje principal no va a ser la señora que limpia al día siguiente. ¿No? No, la señora que limpia muy probablemente va a estar a favor de que se cuente. Exacto. La señora que barrió muy probablemente va a estar contenta de estar barriendo eso, si significa que ella va a ser menos violentada. Así es, así es. ¿Tenemos otros por ahí? Exacto. Sí, provocadoras aventando brillantina. Sí. A mí me parece que eso de aventar brillantina fue, o sea, una de las muestras más creativas y extraordinarias. Sí. También ejemplificación de lo alegre que es la lucha feminista, o sea, de que queremos y de que a todo le vamos a poner un toque especial y específico, aunque sea en la lucha por nuestros derechos. Entonces, el tema de la brillantina a mí me parece la cosa más inofensiva e increíble que ha sucedido estos últimos días. Que además incluso entre feministas se comentaba, ¿no? Así como, estos tienen miedo porque la brillantina y nos vamos a poner súper violentas. Y todo el mundo pasándose el dato de, ¿por qué no mejor pintas azúcar con... Eco-friendly. Sí, con tintura para que no contaminemos tanto y... Claro, es una lucha muy linda, ¿no? O sea, han hablado mucho de la violencia de las mujeres y la han estigmatizado tanto, pero realmente... La lucha del feminismo en el mundo ha logrado grandes cosas, bueno, desde el voto, ¿no? Y muchas más. Yo no tengo como toda la relación de los logros del feminismo, pero tiene muchísimos años, quizá históricamente cientos de años. Pues el feminismo, como nombrado feminismo, igual no cientos de años, pero la lucha de las mujeres sí es de hace cientos de años. De hace cientos de años, ¿no? Igual no como feminismo, pero... ¿Cuántos registros tenemos de muertos, de lesionados en esta gran batalla? Ninguno, ¿no? Es una lucha súper pacífica. En realidad, además, como mencionar que los éxitos del feminismo lo que han traído es beneficios para todas y todos. Y para todos, exactamente. O sea, no solamente para nosotras, ¿no? Y eso es parte de lo que contradice contra estos argumentos, o sea, quienes nos nombran feminazis, que me parece lo más absurdo que hay, y no entender que no es un tema solamente por las mujeres, o sea, avanzar en nuestros derechos, lo que hace es avanzar en los derechos de la sociedad en su conjunto, no es nada más algo exclusivo para las mujeres, las niñas y las adolescentes, es en beneficio de la sociedad en conjunto, o sea, en beneficios palpables en términos de pacificación económicos, sociales, culturales, de avance, o sea, es que a mí me resulta ilógico pensar en cuántas oportunidades no se han dado a las mujeres de acceso a investigación, a la ciencia, a la política, al gobierno, ¿no? Entonces, nos hemos estado privando del 50% de las posibilidades de hacer mejor las cosas. Exacto. ¿No? Sin quitarle a los hombres lo que han hecho por la sociedad, pero lo que sí hemos hecho es privarnos de ese otro 50%. O sea, quizás hoy estaríamos 50% más avanzados si tuviéramos por igual esos derechos que no se nos han dado, ¿no? Y yo espero que en un futuro podamos decir, claro, hoy hemos avanzado un 50% más porque ha habido cada vez más cerebros pensantes colaborando y participando para esta sociedad, ¿no? Sofía, ¿qué piensas del término feminazi? Me pareció muy bien que lo hayas tocado porque lo he visto como nunca. Sí. ¿Ah, sí? Criticando precisamente la conducta de las mujeres. Sí, claro. Bueno, me parece que para hacer una comparación, ¿no?, con el nazismo del feminismo, tendríamos que tener nosotras encerradas, no sé si a todos los violadores o a todos los violentadores o a todos los hombres en algún lugar, y tendríamos que estar dispuestas a asesinarlos. Y algo que ha surgido a raíz de esta marcha es este dicho que estamos diciendo, que tienen mucha suerte, que queremos justicia y no venganza. O sea, querer venganza, eso sería ser nazis, eso sería ser una feminazis. Lo que queremos es justicia, y justicia para todas las personas. También en el garantizar que no queden impunes los delitos, también no van a quedar impunes los delitos que se cometen contra los hombres. O sea, también se tienen que dar cuenta de, como dice Melissa, este es un avance para toda la sociedad. Si avanzamos las mujeres, avanzamos todas y todos. Entonces, me parece que es un tiro largo hacer esa comparación. Me parece peligroso porque es un término violento y que nos compara con uno de los episodios más fuertes que han sucedido en la historia de la humanidad, cuando nosotras lo único que queremos es estar seguras y que queremos derechos para todas las personas. Entonces, me parece
no solamente peligroso, me parece ignorante. Sí, yo creo que por demás es una comparación burda e ignorante, sí. Así que échenle tantitas más ganas, ¿no? Exacto, sean más creativos, por favor, porque no, es un tiro largo. Completamente de acuerdo, vamos a cerrar con otro par de memes y los tenemos por ahí. Y y bueno, ¿qué nos dices para cerrar, Sofi? ¿Qué nos dices, Meli? Bueno, pues me ha dado un gusto enorme que tanto este medio de comunicación como muchos otros que hemos visto y muchos periodistas, hombres y mujeres, están dispuestos a poner el centro de la conversación donde tiene que ir. O sea, el centro del debate tiene que ser la seguridad y la justicia y la impunidad que existe en torno a los crímenes que se cometen contra las mujeres. No sé si se rayó de más o de menos un monumento, entonces me parece como profundamente importante que como sociedad retomemos que ese es el punto de la discusión y que tenemos que hacer algo al respecto de eso, porque de eso viene todas las marchas y que seguiremos manifestándonos de las maneras que veamos necesarias para garantizar que haya avances en la política pública que puedan velar por nuestra seguridad y nuestros derechos. Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias por habernos acompañado. Meli. Yo nada más decir que me parece importantísimo y fundamental que en casa, en las escuelas, en lo público, en lo privado, estemos dándole voz y agencia a las jóvenes. Creo que es fundamental. Me siento hasta así como debería aquí haber una chica adolescente hablando del tema. No hablo por ellas y justo eso, creo que hay que darle más voz a ellas. Y eso, a las autoridades, entender que no hay que apagar bomberazos, que esto es estructural y que toca ya meterle al tema estructural desde buenos marcos normativos, presupuesto, buenas políticas públicas, escuchando a quienes están siendo afectadas sobre todo. Y a los hombres les diría eso, una invitación a deconstruir sus machismos entre ustedes mismos. Y que si no se sientan ofendidos, si no pueden ir a las marchas, organicen sus marchas o háganse cargo de los hijos en casa cuando las compañeras van a querer ir a marchar. Uh-huh. Háganse cargo de los trabajos en la oficina cuando las compañeras quieran ir a marchar. Ayúdenos a pintar azúcar de color morado y rosa si es necesario. O sea, hay muchas formas de participar, no solamente marchando y no haciendo lo suyo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que esperaría yo de los compañeros solidarios, ¿no? Y a los medios de comunicación, pongan el ojo donde está el problema, no en lo que vende. Sí, me parece muy bien, me parece muy bueno que quieran justicia y no venganza, porque si no, esto sería así un tremendo, ¿no? Me encantó el programa, creo que fue muy didáctico, hubo muchísima información, creo que la gente que lo vea va a tener una posición mucho más crítica y mucho más clara al respecto. Yo como hombre, yo la verdad apoyo muchísimo, pero creo que nuestro papel no es apoyar a la mujer, sino decirle a nuestro amigo machista, nuestro amigo que dice feminazi, uh-huh, a nuestro compañero que está en el chat mandando mujeres desnudas todo el día, que no, que ya. Pueden usar esos chats para organizarse. Exacto. Ejemplo, ya lo tienen hechos, pues pueden, exacto, ir por ahí, ¿no? Sí, ya. No le echemos más gasolina a este machismo estúpido que tenemos en esta sociedad. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Oscar. Gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Fue un gran programa. Gracias.